Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Naruto Shonen Striker. Hoy vamos a comparar los dos DLC todos de Naruto. Por un lado Naruto Hokage, que es de rol ataque, y por el otro Naruto Batalla Final, que es de clase curación. Tal como hice en el video de Sasuke Boruto contra Sasuke Batalla Final, vamos a hacer lo mismo. Primero vamos a ver las recompensas que nos da este DLC, para que vean los que no las vieron, para que vean los que no las conocen. Acá tenemos el DLC, damos información de recompensas, y nos incluye la técnica del Moti Rasengan, herramienta científica ninja Rasengan. Después tenemos otra técnica, el doble impacto de Kurama. Tenemos el último, el modo vínculo de Kurama, el link mode de Kurama hermoso. Después un sello mejor a Shinobi, que es basura. Tenemos el cabello de Naruto Batalla Final. Tenemos un accesorio de Kurama, que es un peluchito de Kurama. Otro sello mejor a Shinobi. Cómo se lavan las manos con la recompensa con esos sellos chotos, eh. Por último tenemos un título honorífico, amigo de nueve colas. Y tenemos un cabello del gorro del Hokage, que está bastante bien. Vamos a ver las recompensas que nos da el DLC de Naruto Batalla Final, que lo tenemos por aquí. DLC nos da como técnica Orbes de la Verdad Ciclo, una técnica que está muy rota, que podés salvarte de Ultimate con ese jutsu, está muy muy bien. Después tenemos los multiclones de sombra, técnica de sustitución que te da este DLC y el de Boruto, muy muy clave. Después tenemos Chakra de los Seis Caminos, técnica de curación con la cual puedes revivir a tus aliados. De Ultimate tenemos el Rasen Shuriken Titano, sello mejor a Shinobi dos veces, o sea que se lavan las manos dos veces con las recompensas. Tenemos el cabello de Ashura, ya que Naruto es la reencarnación de Ashura. Y el traje de Ashura, el traje del sabio, que es el mismo traje que debería tener Indra. Por último tenemos un título honorífico, que es el ninja más impredecible de todos. Y también nos da un gesto de sala, que básicamente, bueno, ya se los voy a mostrar, que no me cuesta nada. A ver, vamos a gestos, y es este básicamente. Este gestito nos da Naruto Batalla Final. Por cierto, dato curioso, este gesto te lo da Boruto Karma, si no me equivoco. Sigamos con lo nuestro, ahora vamos a ver los jutsus de estos dos DLCs. Y les voy a explicar un par de cositas de estas técnicas que están muy, muy bien. Y mientras tanto, si todavía no te suscribiste, suscríbete y activa la campanita si sos nuevo, que estamos muy cerca de los 3400 subs. Y es locura cómo está creciendo el canal últimamente. Ahora vamos con las técnicas, lo más interesante de este DLC. Primero el Motin Rasengan. Nos ponemos en Link Mode y le lanzamos 4 Rasengans con las manos de Kurama. Hermoso jutsu, la verdad, hermoso. Que por cierto, no tiene un alcance muy muy grande, pero sí tiene un daño muy muy bueno, la verdad. Por otro lado tenemos el doble impacto de Kurama, que es un ataque en área que está muy muy bien, que ya lo van a ver mejor en partida. De hecho ya mismo lo voy a equipar para que después vean en partida qué tal es. Y la verdad que está muy bien el doble impacto de Kurama, es counter del escudo de Gaara, pero no sé si es counter del escudo del Susanoo. Eso no lo tengo claro actualmente. Después, bueno, la sustitución multiclón de sombra, hermosa, esta vez no la voy a usar. Y como última tenemos el link mode de Kurama. Yo creo que este es mi último y favorito del juego, está muy muy bien. Cuando lo activamos nos potenciamos físicamente, la recuperación de salud, también recuperamos la salud de nuestros aliados y podemos lanzar técnica, que básicamente al lanzar técnica sale la cabeza de Kurama y tiramos un rayo mamadísimo, que está muy muy bien este último y recomendadísimo al 100%. Por cierto, les tiro un dato curioso sobre este DLC. Si usamos cualquier técnica de Naruto que tenga que ver con el Link Mode de Kurama, la ropa nos va a cambiar. Pero si usamos concretamente la ropa de Naruto Batalla Final, la ropa de Minato, y si usamos la ropa de Ashura también, si no me equivoco, cambia el patrón de la ropa, ya lo van a ver en partida, es muy, muy bueno. Primero tenemos el Chakra de los Seis Caminos, Renacimiento, que es una técnica de curación que está muy, muy bien, tiene mucho cooldown. Pero este cooldown está justificado porque nos aumenta la defensa, y también podemos revivir algún aliado que haya muerto recientemente, que está muy, muy clean sin dudas. Después tenemos las Orbes de la Verdad Ciclo, la Gudouma para los amigos. Este jutsu está muy muy bien defensivamente, yo creo que es de lo mejor del juego. Puedes tanquear Ultimates, puedes tanquear cualquier tipo de jutsu, excepto, a ver, no sé si el golpe de Neji, el Hasan Hake este, lo tanquea. Pero, hey, ojo con esta técnica que está muy muy rota, sobre todo para captura de bandera o defensa de base, está muy muy bien. Por último tenemos el Rasen Shuriken Titánico, que es un ultimate que ya muchos de ustedes deben conocer de sobra. Es básicamente teledirigido esto. ¿Qué quiere decir esto? Que si lo lanzamos va a seguir al enemigo que marquemos, que hayamos marcado, de hecho, antes de tirar el ultimate. Y está muy muy bien. Por cierto, cuando tiramos este ultimate revivimos a nuestros aliados que hayan muerto recientemente. Ojo con eso. También los cura gradualmente durante un tiempo. Está muy 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 bien este último, de mi favorito del juego sin lugar a dudas. Ahora sí, llegó el momento que todos estaban esperando. Vamos a jugar una partida y voy a darle mis conclusiones en la partida. Ya terminamos con la parte llena de texto, así que un cortecito y ya volvemos. Ok, ya estamos en partida. Tengo los jutsus de Naruto Hokage, que es mi DLC favorito de todo el juego, y vamos a ver qué tal nos va en la partida. Mientras tanto les voy a contar cositas de este DLC que está muy muy bien. A ver, antes que nada, la herramienta Rasengan, que me ha pasado cuando apenas empecé a subir Shinobi Striker, me preguntaban cómo se consigue esa herramienta ninja, cómo te dan los mini Rasengan. Y he respondido varias veces en YouTube que se consiguen comprando este DLC. Así que, la verdad, si les interesa y no tienen este DLC, se los recomiendo al 100%, ¿eh? Uy, qué buen combo que tienen estas armas.
Y eso que no la suelo usar nunca prácticamente. No, no, no me vayas a robar vos, bobina. Bueno, creo que me voy a terminar robando, A ver, ese mini Rasengan puede darme... No me la dio. Al final le pegué al equivocado. Bueno, mío. Mío, vení para acá, Bobby. Perfecto. Ese jutsu está muy muy bien. Ese jutsu de un impacto de Kurama, que es en área, está muy muy clean para defensa de banderas. Ese tipo de modo de juego donde hay gente defensiva es counter del escudo de Gaara, si no me equivoco. Del pilar de agua también debería hacerlo, pero no recuerdo. No sé si se dieron cuenta, pero cada vez que usé una técnica... Miren, miren ahora la ropa de Minato. ¿Ven que cambia y tiene un patrón distinto en la espalda? Ciertas ropas que en el anime tuvieron el Link Mode van a cambiar así, van a ser iguales que en el anime, van a tener un patrón hermoso. Pero, por ejemplo, si lo hacemos con la ropa de Kakashi o Shisui, simplemente se va a ver como raro, como oscuro. Pero la ropa de Minato, a ver, vamos de nuevo. Pueden ver ahí atrás que se ve como un círculo, tal como cuando Minato usó el Link Mode en la cuarta gran guerra ninja. Uff, qué buena, boludo. Qué buena, me gusta la sustitución de Haku, el hacha que tiene mucho, pero mucho cooldown. Pero, bueno, ahí nos afanamos un Choshi. Lo siento, estoy farmeando bots, pero tengo que mostrarles todo el ultimate. Y estamos peleando contra una sola persona, o sea, está más que justificado, creo yo. No banco que la gente farmee bots en estas partidas, pero... O sea, somos dos personas jugando simplemente. Y tenemos un heal AFK. O sea, en fin. Cosas que pasan. Shinobi Striker 2021. Que por cierto, ya casi se termina el año. Estamos en fechas festivas. Muy, muy bonitas fechas del año, la verdad. Se viene serie navideña en el segundo canal, que de hecho hoy grabo el primer episodio, así que estén atentos que se viene dentro de nada. Bueno, comiste por curioso. Vamos que ya casi tengo el Link Mode y van a flipar. A ver, supongo que muchos de ustedes ya conocerán este ultimate de sobra, pero es de los mejores ultimates del juego. Déjenme en los comentarios ustedes, ¿con cuál de estos dos DLCs se quedan? Yo, sin dudas, me quedo con Naruto Hokage. ¿Por qué? Porque son jutsus increíbles. El ultimate, como ya dije, es mi favorito del juego. Uy, no estás cobrando. Ni que fuera Sai, boludo. Y me roba. Bueno, Link Mode. Bien, como pueden ver, me cambiaron los patrones de la ropa. Ahí atrás tengo la ropa como la tenía Minato en la cuarta guerra. Adelante también. ¿Ven todo eso? Es hermoso. Y eso pasa nada más con ciertas ropas que cambia el patrón. Y, por supuesto, bueno, tenemos velocidad de movimiento, vida, etc. Ahora le tiramos el rayito. Fiumba. Buenísimo, ¿eh? No, me robó la mente Ino. Yo te puedo creer. La venganza de Ino. Ino contraataca. En fin. ¿Muerto? No, lo reventamos de onda, boludo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, no pasa nada. Lo enganché a los dos. ¡Wow! 16 hits. ¡Qué locura! Ahí le di a uno. Ahora vamos a darle a este otro, el Bobby. Ah, se com... No, no, qué buen combo, ¿eh? El clon de Haku y después Mini Rasengan. Mini Rasengan está muy bien porque da 12 hits. Da 12 hits. Este chavo no me quiere pelear. Así que lo banco. Mira, mira. No. Verga, ojo con la ulti de Ino que te roba la mitad de tu ultimate, la mitad de energía de tu ultimate. ¿Por qué? No tengo ni idea, pero yo con Shinobi no me pienso pelear. Está todo bien con el guachín. Con Shuichi este, sí. Vamos a hacer pollo ahora entre los dos si es que no termina la partida. Para cerrar con este video, ¿con cuál de estos dos DLCs me quedo y cuál le recomiendo más? Naruto Hokage. Pero ojo, Naruto Hokage es un DLC más de ataque, como bien dice su rol. Y Naruto de la batalla final es más de support. Así que ténganlo en cuenta. Coméntenme con cuál de estos dos DLC se quedan, cuál es su última y favorita entre estas dos. Y esto es todo, espero que te haya gustado este video, no olvides darle a me gusta, suscribirte, activar la campanita. Nos vemos esta noche en directo en Twitch y en unos días con un nuevo video. Adiós.